Hola a todos, me llamo Leire Gaviola y bueno, tengo 20 años, vivo en un pueblo del País Vasco que se llama Elgoibar y ahora mismo pues estoy estudiando en Alicante, Ciencias del Mar, y he venido pues a hablaros del pez más grande del mundo, que es el tiburón ballena, y bueno, os animo a que os suscribáis a este canal y eso, pues he preparado una presentación sobre este animal. El primer tiburón ballena que se vio en el mundo fue en 1828 y bueno, cuando se vio este animal, por el tamaño que se tenía, al principio se creyó que era una ballena o que estaba relacionada con ellas. Y luego ya en 1849, cuando se investigaron un poco más, se dieron cuenta que no tenía nada que ver con los cetáceos, sino que pertenecía a la clase de los condrictos, que son los que pertenecen a, o sea, que son los peces cartilaginosos. Y digo pez cartilaginoso porque en su cuerpo no vamos a encontrar huesos, sino que está formado por cartílago. Y bueno, es el pez más grande de todos, ya que se han llegado a ver ejemplares de hasta 18 metros de longitud. Aquí os he puesto una foto de ellos. Y bueno, en la izquierda he puesto la taxonomía de este animal, que es el camino que nos lleva hasta su nombre científico, que es Rhynchodontipus, y es justo, esta especie es la única que compone el género de Rhynchodon. Y bueno, aunque se viera el primero en 1828, se estima más o menos que llevan en la Tierra unos 60 millones de años. En esta diapositiva os he puesto un poquito las características generales del tiburón ballena. Y bueno, aunque he dicho que se han llegado a ver ejemplares de 18 metros, más o menos suelen tener un tamaño de 12 metros de longitud, pesando unas 15 toneladas. Y bueno, de toda su longitud, solamente la cola ya son 2,5 metros, lo que es bastante. Y bueno, aunque sean muy grandes, suelen crecer bastante lentamente, ya que crecen entre 20 y 30 centímetros al año y luego ya se paran y dejan de crecer. Y suelen durar hasta los 100 años de vida, a no ser que ocurra algo que haga que estos animales pues mueran antes. Una cosa bastante característica de esta especie es su piel. Por un lado, por el color que tiene, ¿vale? Que por la parte de abajo es blanco. Y por la parte de arriba observamos, como se puede ver en las dos fotos, un patrón de puntos y de líneas que son de color blanco o gris clarito y a veces amarillento, que es como el DNI del animal, ¿vale? O sea, cada individuo va a tener un patrón único de líneas y puntos. Es como nuestras huellas dactilares, pues sería así. Por ejemplo, los científicos son capaces de identificar el tiburón ballena simplemente pues eso, viendo el patrón y estudiándolo. Y bueno, otra característica bastante destacable de su piel es el hecho de que tiene un grosor de 10 centímetros. Y bueno, lamentablemente, esto es un motivo por el que muchos cazadores cazan ilegalmente este tiburón, que les da bastante igual el hecho de que sea una especie en peligro de extinción y lo siguen cazando tanto por sus aletas como por su hígado, etcétera. Y bueno, al igual que todos los tiburones, el tiburón ballena no duerme, lo que hace es hacer que parte de su cerebro entre en reposo, así descansando, y luego va cambiando las partes del cerebro, descansando así por completo. El tiburón ballena, aunque sea muy grande y tal, y te dé para pensar que ataca o es un depredador y tal, este es bastante pacífico, se alimenta por filtración, que ya lo explicaré un poco más adelante, y tiene entre 300 y 350 dientes que no utiliza para alimentarse. Es que es algo entonces bastante curioso. Y bueno, para lo grande que es, nada bastante lentillo, ya que alcanza velocidades de 5 kilómetros por hora y tiene muy buen olfato. O sea, esta especie es capaz de detectar productos químicos en el agua, por muy poquitos que sean. Y uno de los ejemplos es que en el Golfo de México, ¿vale?
antes de que ocurriera el derrame de la Deepwater Horizon, ¿vale? Había un punto de buceo en el que se encontraban una cantidad muy grande de tiburones ballena. Bueno, pues después de ese derrame de petróleo, como los tiburones ballena detectaban estos productos químicos en el agua, dejaron de verse. Y bueno, eso es una especie vulnerable. Aquí, en esta siguiente diapositiva, lo que os he querido poner es más o menos un esquema general del cuerpo del tiburón ballena. Empezando por la derecha, lo que vemos es su cabeza, que es muy aplanada, tiene la boca, que cuando se alimenta la puede llegar a abrir casi hasta 1,5 metros de longitud. Luego los ojos, vemos también sus branquias, que es por donde respira, las aletas pectorales, las pélvicas, que ya lo explicaré un poquito más adelante, pero son las que nos van a ayudar a saber el sexo del tiburón ballena. Luego tenemos la primera y la segunda aleta dorsal, las anales y la aleta caudal, que como veis tiene forma de media luna. Pero esta forma de media luna la suelen adquirir más cuando son adultos, porque cuando son crías suelen tener la parte de arriba mucho más larga que la parte de abajo. Vale, la distribución. Aquí, en general, os he puesto una imagen donde lo azul sería donde suelen encontrarse habitando estos tiburones. Vale, suelen encontrarse en casi todos los mares templados y tropicales del mundo, estando distribuido un cuarto de toda su totalidad en el Océano Atlántico y el otro tres cuartos se encuentran entre el Índico y el Pacífico. Y como se ve en la foto, pues no suelen sobresalir ni de los 30 grados de altitud, ni por abajo ni por encima del Ecuador, manteniéndose normalmente en aguas entre 20, o sea, que tengan una temperatura de, o sea, mayor de 21 grados y menor de 30 grados. Y bueno, estos animales se consideran pelágicos. ¿Y qué significa eso? Básicamente que se encuentran en la columna de agua. Y suelen tirar, o sea, más tirando hacia cerca de superficie. Y aunque nosotros normalmente los señalamos ver en la superficie, que es cuando estos se alimentan, este animal suele estar nadando a una profundidad de 700 metros, pero pueden llegar a profundidades de 1.900 metros. Y bueno, hay muchas zonas donde se pueden ver. Y una de ellas que es para destacar es Taiwán, donde se puede ver un agrupamiento muy grande de tiburones ballena. Vale, la migración. Aunque el tiburón ballena sea un animal tan espectacular, o sea, es uno de los animales que mayor incógnita crea, o sea, porque no se sabe mucha cosa de ellos. Y una de las mayores incógnitas es su migración, ¿vale? Casi todo lo que se sabe de la migración de estos es por una tiburona que se llama, bueno, que la apodaron como Anne, ¿vale? Al que le introducieron un chip, ¿vale? Que es las iniciales son SPOT, ¿vale? De localización y temperatura. Entonces, siguieron el camino que hacía y se dieron cuenta que realizó la ruta de migración más grande que se ha visto, que hizo 20.142 kilómetros, empezando en Panamá y acabando en la fosa de las Marianas. Y bueno, en esta foto que veis en la derecha, os he puesto más o menos el camino que hizo. Ella empezó en Panamá, que estuvo nadando en esas aguas 116 días, luego tiró para las Islas Darwin, y luego hubo 235 días de los que no se sabe apenas nada de este tiburón, porque bueno, se cree que es básicamente porque estuvo nadando a profundidades en las que el chip no llegaba a poder mandar las señales y entonces pues no pudieron saber dónde estuvo nadando, y luego reapareció en Hawái, que ahí estuvo 9 días y ya tiró para las Islas Marshall para seguir para las fosas de las Marianas. Y bueno, gracias a ello y por otras informaciones y tal, se dieron cuenta de que esta era capaz de recorrer 67 kilómetros al día. Y cuando digo que no se sabe mucho es porque luego han intentado repetir este proceso con otros tiburones ballena, pero se dan cuenta que o la ruta que hacen es completamente diferente o que la empiezan, pero en una parte de la ruta de repente paran. Entonces todavía no se ha llegado a establecer de verdad el patrón de migración que realizan.
Y con esto también se han dado cuenta, aunque no se sabe el por qué, que la ruta que hacen las hembras es diferente a la de los machos. Es como que los machos nadan un poco más al tuntún, o sea, sin tener una ruta específica, y en cambio sí que parece como que las hembras intentan seguir un camino. Y bueno, hablando de hembras y machos, aquí os he querido poner una diferenciación de, bueno, cómo poder diferenciarlos. El aparato de reproducción de las hembras se llama cloaca y el de los machos, clásper. Bueno, aquí en la de arriba, no es un tiburón ballena, como no he encontrado una foto que se vea muy claramente, pues he puesto una foto de otros tiburones. Y bueno, eso, en la izquierda, como vemos, son sus aletas pélvicas y vemos cómo tiene una superficie lisa. Y en cambio, en el de la derecha, de repente hay dos prolongaciones, que serían pues, los dos claspers. Entonces, sabremos así si son macho o son hembra. Nos ponemos, miramos la parte, su parte de abajo y miramos si tienen las prolongaciones o no. Y en el caso del tiburón ballena es bastante fácil, ya que al ser un tiburón muy grande, pues sus prolongaciones también son muy grandes. Que se pueden ver, por ejemplo, en esta imagen de la derecha, cómo de repente entre sus aletas pélvicas hay como dos bultos. Y bueno, aparte de esta diferencia, también está la diferencia de que los machos crecen muchísimo más rápido que las hembras, pero se quedan estancados mucho antes. Por ejemplo, los machos suelen llegar a a un tamaño de 8 o 9 metros y las hembras es más común que tengan unos 14 metros de longitud. ¿Y eso por qué se cree que es? Bueno, la cosa es que al final las hembras tienen que dar como cobijo, bueno, sí, tienen que dar cobijo a las crías, que en el caso del tiburón ballena, pues da cobijo a muchísimas, ya lo contaré ahora, pero se llegó a ver un individuo que tenía 300 embriones de tiburón ballena en su estómago. Entonces, pues, para tantas crías necesitan hueco y por eso crecen más. Y el hecho de que el tiburón ballena macho crezca tan rápido también nos ayuda a entender el porqué de la ubicación de los machos, ¿vale? La cosa es que si nos ponemos en un mapa, cuando localizamos los tiburones ballenas, se dan cuenta de que los machos suelen estar en zonas de afloramiento de fitoplancton o del desove del coral, etc. Entonces, la cosa es que se agrupan en zonas donde hay muchísimo alimento para poder mantener las tasas de crecimiento que tienen. Y en cambio, las hembras, pues no hace falta que vayan que estén tan pendientes de buscar comida, ya que al tener una tasa de crecimiento más corta, pues no necesitan estar alimentándose continuamente. Vale, la reproducción. Los tiburones ballena se reproducen sexualmente. Y esta es otra de las incógnitas que se sabe de ellos, ya que no se sabe mucho del tema. Hasta ahora la información que tenían era bastante nula o escasa, pero gracias a una hembra tiburona que encontraron en Taiwán, que por cierto la apodaron Mega Mamá Suprema, se sabe que pueden llegar a tener que son ovovivíparos, que ahora explicaré lo que es, y pueden llegar a tener 300 embriones. Vale, el hecho de que sean ovovivíparos lo que nos dice es ponen huevos, pero los huevos están dentro de ellos. Y cuando eclosionan y el tiburón ya sale, es cuando dan a luz. Entonces, ponen huevos, pero sale una cría ya desarrollada. Y eso, pueden llegar a poner 300 embriones. Y también se dieron cuenta que de todos esos, de los 300 embriones, ¿vale?, no todos estaban en la misma fase. O sea, unos estaban, por ejemplo, en la fase 1 de desarrollo y otros estaban ya con el huevo a punto de eclosionar. Entonces, con eso se dieron cuenta que la fertilización del tiburón ballena es prolongada y que además eran todas de un macho, de un mismo macho. Por tanto, la cosa es que el tiburón ballena lo que hace es guarda y se reserva el esperma del tiburón macho y
cuando ve que las condiciones son las idóneas, pues va fertilizando los huevos, pero poco a poco. Entonces, igual dice, primero fertiliza una parte, luego otra y luego otra. Entonces, así, cuando así, pues con el tiempo puede ir teniendo más crías. Se cree que esto es como un método de, como es muy difícil que un tiburón macho y una hembra se junten, pues es una forma de que en el momento en el que se juntan pueda guardar el esperma para que una sola reproducción, o sea, un solo acto dé para mucho tiempo. Y eso tiene fertilización selectiva y autofertilización, ya que la hembra va decidiendo cuándo fertilizar y cuándo darle uso al esperma del macho. Y bueno, aunque el tiburón ballena sea muy muy grande, las crías son bastante pequeñitas, como podemos ver en esta foto que he puesto ahí. Si lo comparamos con las manos y tal, pues se puede ver que es pequeña. Suelen tener unos 40-60 centímetros de largo. Y los huevos que tiene el tiburón ballena en su interior son los más grandes que hay, ¿vale? Suelen llegar a medir unos 30 centímetros de largura, o sea que son bastante grandotes. Ah, y otra cosa que se sabe es que los machos alcanzan su madurez sexual a los 30 años, pero en cambio el de las hembras no se sabe. Vale, la alimentación. Como he dicho antes, el tiburón ballena se alimenta de forma pasiva, lo que esto nos indica que tienen una forma de alimentación, o sea, ni cazan ni nada. Ellos lo que hacen es filtran el agua y el alimento que por ahí les entra es de cómo van comiendo. Y eso es bastante curioso, ya que aparte, bueno, eso, solo hay 3 especies de tiburón que utilizan este método, y sabiendo que hay más de 400, pues el hecho de ser uno de los 3 únicos que tienen este tipo de alimentación, pues es bastante curioso. Y es eso, su alimento favorito son el krill y las algas, sobre todo el krill. Y pues eso, para comer pueden llegar a abrir la boca 1,5 metros y son capaces de filtrar unos 6.000 litros de agua por hora. Y aquí es donde entra el funcionamiento de los 300-350 dientes que he mencionado antes. La cosa es que cuando tú estás filtrando agua, el tiburón ballena pues no puede decir filtro este trozo de agua y este no porque hay algún pez pequeño y no lo quiero comer. Entonces, pues no puede hacer eso. Entonces, cuando filtra el agua, a veces le entran algunos pececitos pequeños y utiliza estos dientes para triturarlos y que pueda digerirlos, porque si no, no puede. Y aunque, bueno, creo que no lo he mencionado, pero el tiburón ballena es un animal muy solitario. Pero en el momento de la alimentación es el único momento en el que se pueden encontrar agrupamientos, que es cuando los observamos en la superficie del agua. O sea, si no es porque están alimentándose, es muy raro que estos estén porque sí en la superficie o formando agrupamientos. Pero los depredadores que tienen el tiburón ballena son 4. El tiburón tigre, la orca y el tiburón blanco son los naturales. Y luego está el ser humano, que lamentablemente pues es uno de los motivos por los que más tiburones ballena mueren al año. O sea, en 2016 se declararon en peligro de extinción, pero hay sitios a los que esa información les ha dado igual y lo siguen cazando de forma ilegal, como es en Taiwán y Filipinas y China. O sea, hay gente que es capaz de pagar miles y miles de dólares por un tiburón ballena muerto, estando sus aletas a unos 3.000, 4.000 dólares. Y eso se los cazan tanto por sus aletas como por el aceite de sus hígados y el grosor de su piel. Y si seguimos así, se cree que en 75 años la mitad de la cantidad de tiburones ballena que existen en el mundo va a desaparecer. O sea que me gustaría que todo el mundo empezara a concienciarse del problema que va a suponer a la larga el poco respeto que mostramos a veces a los animales. Y bueno, además de ese problema, también está el problema de los microplásticos. Por un lado, porque al haber tanto microplástico en el agua, a la hora de que estos animales filtran el agua,
se llevan consigo todos los microplásticos, haciendo que al final se acumule mucho microplástico en sus estómagos, cosa que los puede llevar directamente a la muerte. Y por otro motivo, porque se ha visto un estudio de una bióloga mexicana que ha hecho recientemente, que es que hay algunos microplásticos que liberan unas hormonas que son muy parecidas a las que expulsa el tiburón ballena hembra. Entonces, la cosa es que se han dado cuenta de que cuando un macho está filtrando agua y se absorbe estos microplásticos, confunde esas hormonas que expulsa con las hormonas de, o sea, perdón, esos compuestos que expulsa con las hormonas del tiburón ballena hembra. Y hace que a este se le pierdan, o sea, se le quiten las ganas de reproducirse. Entonces, si ya es bastante difícil que una hembra y un macho se junten, ya si cuando se juntan el macho no tiene ganas de reproducirse, pues el problema que había todavía se consigue, o sea, se hace mucho mayor. Y bueno, como última cosa, tenemos la respiración, que también me parece bastante curiosa, ya que el tiburón ballena respira utilizando la ventilación RAM. ¿Vale? Y como he dicho antes, hay más de 400 especies de tiburones y solo 12 especies respiran de esta forma. Pero bueno, antes de explicarlo, quería un poquito explicar las otras dos formas que hay para que los tiburones respiren. Tenemos el bombeo bucal. Este es el que utilizan los tiburones más antiguos, ¿vale? Eran un poquito más paradetes. Y la cosa es que estos no tienen que estar nadando constantemente para respirar. Lo que pasa es que bombean el agua. Entonces, como vemos en este esquema de la izquierda, bombean el agua les entra por la boca y va hacia sus branquias, donde va a ocurrir en las branquias, donde va a ocurrir el intercambio de oxígeno-carbono dióxido, entrará oxígeno, expulsarán carbono dióxido y así respirarán. Y esto les da la capacidad de que estén la mayor parte del tiempo tumbados. Y hay algunos tiburones pues, que se han quedado con este tipo de respiración, como es el tiburón nodriza o el tiburón ángel. Luego, con el tiempo, como los tiburones se fueron volviendo pues, más activos, por así decirlo, el bombeo bucal pasó a ser una respiración secundaria y desarrollaron la capacidad de respirar sin bombear, que es la ventilación RAM. La cosa es que el tiburón va nadando, ¿vale? Entonces va abriendo la boca y el agua le va entrando naturalmente. Entonces, como el agua le entra naturalmente, le llegará igualmente a las branquias donde ocurrirá el intercambio y ya está. Entonces, esto es como una ventaja porque al final el tiburón va a poder elegir cuándo respirar mediante bombeo bucal y cuándo mediante RAM. Cuando esté tumbado, pues y quieto, bombeará el agua y cuando esté nadando, pues no va a hacer ese gasto energético y dejará que el agua entre de por sí. Y luego ya están esas 12 especies de tiburones que han perdido la capacidad de respirar mediante el bombeo bucal y solo respiran mediante ventilación RAM, ¿vale? Entonces, esto es una desventaja bastante grande porque al final está obligando a los tiburones a mantenerse nadando constantemente. Porque si paran de nadar, no les va a entrar el agua y van a morir ahogados. Y aquí, por ejemplo, he puesto fotos de otros tres tiburones que tienen este tipo de ventilación, que son, por ejemplo, el que veis arriba a la izquierda es el blanco. El de la derecha es el mako, el azul, y el de abajo a la izquierda, el salmón. Y bueno, con esto he acabado más o menos la presentación que tenía preparada, que espero que os haya gustado lo que os he dicho y que gracias por escucharme y que si tenéis cualquier pregunta, pues podéis hacerla ahora. Dani. Bueno.
Vale, aquí sale la primera pregunta, que es si el tiburón ballena es una de las especies amenazadas. Sí, o sea, como he dicho antes, en 2016 se declaró que este tiburón estaba en peligro de extinción y como la gente no hace ni caso y sigue cazándolos, pues cada vez está más amenazada. Y si no me confundo, le quedaban como en la lista para donde te dicen si un tiburón está en peligro de extinción o no, le faltaban como 2 escaños para ya estar totalmente extinto. ¿Por qué en la mayoría se ven solo a las crías? No, o sea, lo que es el tiburón ballena cría, no sé, o sea, hay muy pocos ejemplares de tiburón ballena cría que se han llegado a ver. Sobre todo los que se ven son las adultas, pero tampoco las adultas más grandes del todo, porque, bueno, se ven como las adolescentes, por así decirlo. Porque las adultas adultas se cree que están nadando en profundidad, o sea, en profundidades bastante, o sea, en una profundidad bastante grande. Pero es eso, o sea, de las crías apenas se han visto nada, creo que más o menos se han llegado a ver unas 30 crías. Bueno, en plan que sean menores de 3 metros, pero no se sabe mucho de ellas. Es una cosa que todavía queda pendiente de estudiar. Sí, he tenido la suerte de bucear con un tiburón ballena. Justo hace unos días estuve con Brave Divers en las Maldivas, en el atolón de Ari, que es uno de los puntos donde se ven bastante, y estuvimos en una inmersión bastante tiempo buscándolo y al final, en el último momento, apareció un tiburón ballena de unos 7 metros y la verdad que fue increíble. No, diría que no. O sea, a ver, la diferencia que he dicho antes, o sea, eso sí, la diferencia que he dicho antes de que cada uno tiene un patrón concreto de puntos y líneas, pero entre machos y hembras no hay una distinción concreta por la piel. Pues la verdad que 10 chips no entiendo mucho, pero este que hicieron con, o sea, a este chip que le pusieron al tiburón ballena que he explicado antes de la migración, no se iba al tiempo. Me imagino que eso dependerá de en el estudio el que utilicen concretamente. Eso no lo sé muy bien, la verdad. A ver. Cuando hablamos de poblaciones, al final es un conjunto, o sea, son una especie concreta que comparten un mismo hábitat. Y cuando hablamos de una metapoblación, son varias poblaciones que se encuentran en diferentes puntos que pueden interactuar entre sí. Entonces, sabiendo que el tiburón ballena es un animal que realiza migraciones, si lo que quieres saber es que estén las diferentes, o sea, las poblaciones localizadas que se encuentran en el tiburón ballena pueden estar conectados entre sí, pues al final sí que podrían decirse que sí, que crean una metapoblación. Porque al final, si tú ves algunos en Taiwán o otros en las Islas Coco y tal, pueden ser que realicen mismas migraciones y no tienen ningún problema en interactuar entre ellas. O sea que podría decirse que sí. Yo tengo una. ¿Cada cuánto necesita alimentarse? ¿Has comentado que han estado fuera del radar por mucho tiempo para ir a poca profundidad para alimentarse? ¿A qué se debe eso? A ver, cada cuánto suben a alimentarse no sabría decirte concretamente, pero lo de que suben a poca profundidad para alimentarse es porque es donde se encuentra normalmente la mayoría del fitoplancton. Entonces, suben a encontrar eso, las mayores agrupaciones de fitoplancton, sobre todo aprovechando eso cuando aflora corales, o sea, perdón, cuando desovan corales o los afloramientos, que eso sí que suelen encontrarse en la superficie del agua. Cuando sumergís con los tiburones, ¿a qué profundidad lo soléis hacer? A ver, eso al final es depende de la profundidad que se encuentre el tiburón, pero yo mismamente, que nosotros lo que hacemos es buceo recreativo,
hasta más de 40 metros, o sea, no, más de 40 metros no bajamos. Y si queremos, o sea, y si el, por suerte el tiburón ballena está en superficie, tampoco hace falta sumergirse mucho con, estándose a unos 10 metros de profundidad, mismamente lo puedes observar. Pero es eso. Durante los 30 metros está bien. ¿En qué zona del mundo es más fácil ver el tiburón ballena? Pues hay unos sitios que están bastante localizados, como lo son Filipinas. Luego también está esto que he mencionado antes del atolón de Ariquín, en Maldivas. Luego en Australia también hay un sitio específico, que ahora mismo no me acuerdo el nombre, pero es un sitio bastante famoso por la aparición de tiburones ballena, que justo coincide que ahí es donde suele ocurrir durante abril y mayo, creo, el desove del coral, y entonces ahí se suelen ver muchísimos tiburones ballena. ¿Por qué están en peligro de extinción? A ver, pues son varios factores, sobre todo el factor humano. O sea, la caza ilegal del tiburón, o sea, ya hay bastantes pocos en general y nos estamos, o sea, estamos matando los que aparecen, tanto por lo de eso, por sus aletas, por su esto, y, o sea, bueno, por el aceite de su hígado y tal. Entonces, entre que los matamos y haciendo que los machos no lleguen, o sea, o los machos o las hembras no lleguen a una madurez sexual como para reproducirse. Y entonces hacemos que poco a poco se vayan extinguiendo, porque si nosotros no dejamos que los animales sean, o sea, lleguen a una edad en la que se puedan reproducir, los matamos antes de que tengan crías, pues al final poquito a poco van desapareciendo. Pero sobre todo factor humano. ¿En qué piensas mientras buceas? ¿Qué sientes? Pues mira, yo mientras buceo siento paz. O sea, en lo que pienso es en el silencio de escuchar las burbujas, ver los animales, sobre todo que te das cuenta que para ellos es como que eres uno más. Entonces está súper guay porque, no sé, te da muchísima paz interior y tranquilidad, y es una forma de desconexión y de disfrutar de verdad lo que te da el mundo. Y cuando vi este animal, pues sinceramente me pareció increíble porque es como... Al que yo vi tenía unos 7 metros y ver un animal tan, tan grande, que para él es insignificante porque 7 metros frente a lo que nosotros medimos, al final, wow. Entonces era como ver cómo algo tan grande lo podía contemplar, podía nadar sin que él me hiciera nada y tal, era como una sensación que te llena totalmente. No sé. Supongo que también son víctimas de la pesca de arrastre y el finning. Bueno, pues para quien no sepa, el finning es una actividad que se hace ahora entre los pescadores, ¿vale? Que es básicamente, cogen al tiburón, le cortan las aletas y cuando está mutilado lo tiran al mar, donde va a morir ahogado. Que es, la verdad, que es bastante cruel. Y es eso, o sea, sí que sufren, sobre todo... En el comercio chino es bastante famoso la sopa de aleta de tiburón, y al ser el tiburón ballena pues tan grande, da todavía pues más comida. Entonces pagan bastante dinero por ello. Y por la pesca de arrastre también, al final la pesca aquí acaba de salir, como veis, el stock finning. Para los que estéis interesados, es una iniciativa para acabar con esta actividad. Porque es eso, o sea, se está cargando a casi todos los tiburones del planeta, que son un animal... que es vital para los océanos y no sé, es que es muy cruel. Para quien quiera concienciarse, firmar la iniciativa. Y eso, y la pesca de arrastre, pues también se ven afectados porque al final esto es una pesca que no es selectiva. Tú cuando pasas la red no seleccionan los animales que entran dentro. Entonces, sobre todo aquellos que son un poco más pequeñitos sí que suelen verse afectados, y a veces han aparecido algunos ejemplares muertos por la red, y no solo por la pesca, sino mismamente de redes que se quedan tiradas en el agua, pues acaban muriéndose. ¿A qué edad alcanza la madurez reproductiva? Los machos alcanzan la madurez reproductiva a los 30 años de edad. Lo de las hembras no se sabe,
O sea, es que es lo que he dicho, o sea, este tiburón todavía está muy poco estudiado, se sabe muy poco de ellos y lo de la reproducción es una incógnita, pero eso, los machos a los 30 años de edad y las hembras no se sabe. ¿Hay algún sitio en el mundo que los están alimentando para tenerlos todo el año así y lo usan para tenerlo? Sí, sería bueno denunciar eso. Os estoy completamente de acuerdo porque al final hay un estudio además de que, en el que se han dado cuenta de que cambia un poco las rutas de migración que tiene el tiburón ballena. Porque, como he mencionado antes, los machos suelen moverse un poco hacia los sitios donde hay, donde están el alimento. Entonces, si tú de repente en un sitio que no era común para ellos estás continuamente echando alimento, el tiburón ballena va a acabar sintiéndose atraído y al final es como que rompes un poco su rutina. Y ya no solo por eso, sino porque también es malo, porque es como que estos animales se acaban acomodando y luego ya no son capaces de diferenciar los cardúmenes de fitoplancton. Entonces, sí que es, para mí, o sea, es denunciable. Es una forma de ganar dinero fácil, pero a la vez estás perjudicando a un animal. O sea que yo, si alguno quiere verlo, que no sea de esa forma. ¿Cuánto tardan los bebés tiburones ballena en ser independientes y tomar sus propios caminos? A ver, aunque eso, la cosa es eso, que de la reproducción del tiburón ballena no se saben cosas concretas. Pero sabiendo que hablamos de un tiburón. O sea, el tiburón en el momento en el que nace, nace ya completamente desarrollado como para independizarse, por así decirlo. Entonces, a no ser que esta de repente se descubra que sea una excepción, pues como todos los tiburones, en el momento en el que da a luz a sus crías ya van a ser totalmente independientes. Y que no lo he mencionado antes, pero es eso, aunque tengan muchos embriones. No, o sea, sobrevive una cantidad muy mínima cuando nacen. ¿Cómo puede compaginarse el buceo recreativo turístico con su protección y la de su hábitat? A ver, pues si hablamos de su protección propia, lo que he mencionado con la pregunta anterior, que es lo de que no hay que darles alimento para que estén todo el rato en un mismo sitio, porque así lo único que vas a hacer es perjudicarles. Tanto cambiando sus costumbres como acomodándoles, etcétera. Entonces, si queremos protegerlos, no hay que echarles alimentos, hay que intentar verlos en su forma más natural, que sería yendo a verlos sin ninguna cosa que les atraiga. Y luego, en el momento en el que nos acerquemos, ¿vale? Hay que tener en cuenta algunas cosas. Estamos hablando de un animal que es sensible, o sea, por ejemplo, no hay que intentar acercarse con las lanchas o con los barcos a una distancia menor de 10 metros a ellos, porque, por ejemplo, hay un montón de tiburones ballena que tienen la parte de arriba de su cuerpo con hélices de barco y así que les han hecho grandes heridas. Entonces, siempre hay que intentar mantenerse un poco alejados. Luego, además, cuando nos metemos a bucear o a verlo haciendo snorkel, lo que se recomienda es no saltar, por ejemplo, del barco. De golpe, porque se acaban asustando y si se asustan, pues se meten en bueno, empiezan a nadar a profundidades. Y también, si nos acercamos a ellos, que no sea de repente un montón de personas de golpe. Porque si nosotros hacemos una visita, por así decirlo, al tiburón ballena de forma incontrolada, de forma brusca, solo vamos a conseguir que este se acabe asustando. Y si esto pasa continuamente, pues al final vuelve a ocurrir lo mismo, que de tanto asustarse va a acabar diciendo, oye, pues no me merece la pena ir a este sitio, y entonces acaba cambiando su ruta y deja de pasar por ese sitio. Entonces al final, si no tenemos todas estas cosas en cuenta, conseguimos que cambie sus rutas, sus costumbres y etcétera. Y luego lo que sí, pues no tocarlo nunca, porque al final, cuando hacemos contacto y tal, podemos pasarle bacterias de la tierra, por así decirlo, y cosas así. Entonces, no tocarlo, mantener una distancia, no asustarlo y no alimentarlo. Y para su hábitat, pues no contaminar. Sobre todo eso, no contaminar, no arrojar plásticos en zonas que vivan, bueno, en ningún lado. Y ni andar tocando cosas, ni nada. O sea, mantener seguridad. En Baja California los están cuidando mucho y están consiguiendo que se queden todo el año de manera natural, completamente en la paz.
Sí que había leído algo, la verdad no estoy muy informada del tema, pero si lo hacen todo de forma natural, al final, mientras que no hagan que cambien nada en su plan de vida, por así decirlo, está bien. En diciembre, ¿cómo? Al acuario del mundo. Ah, para quien quiera, en diciembre, Brave Divers va a hacer un viaje a Baja California donde se pueden ver sobre todo tiburones ballena, aparte de otros muchos animales, para quien quiera animarse. Hay siete tiburones como un sol que se pueden ver de manera natural. Sí, o sea, es eso, o sea, si tú de repente estás en una zona donde migran o tal, o donde salen a alimentarse, los puedes ver de forma natural. Pero es eso, no hace falta hacer nada artificial para poder verlos. Aunque es bastante difícil, pero bueno. ¿Hay algún proyecto o fundación que los proteja a nivel mundial? Vale, el nombre no me lo sé en concreto, pero más que proteger, sí que hay, como he dicho varias veces, que este animal es una incógnita. Hay una fundación que si luego la miro y luego me intento encontrar el nombre, que básicamente pide que a todos aquellos que han visto un tiburón ballena les vayan sacando fotos y lo manden a la organización para así ir sabiendo la cantidad en la que hay. Pero no me acuerdo el nombre. Y luego a nivel mundial, concretamente no sé, pero sí que hay muchas zonas en las que han puesto leyes concretas para su protección, para evitar así que pescadores de China y el gobierno chino y tal interactúen en su caza. O sea, pero es que está muy protegido, pero la gente hace cosas muy ilegales. Al igual que verlos, hay muchas leyes para verlos, pero todo el mundo se los salta. Y para protegerlos, a ver, pues para protegerlos, sobre todo hay que intentar el hábitat en los que ellos vivan, el hábitat en los que ellos viven, perdón, protegerlo, hacernos mucha conciencia de lo que tenemos en el planeta y de lo que el planeta nos ofrece, o sea, respetar a los animales. Y es eso, o sea, no hace falta ni que los cacemos ilegalmente, ni nada. O sea, por ejemplo, hay hace poco una polémica que ha habido de un tiburón ballena, con un tiburón ballena, perdón, sobre un chico que hizo como surf encima del tiburón ballena. Y es como, hay actividades que es mejor evitar, es como, si vemos uno, dejarlo en su naturaleza, dejarlo tranquilo, que viva sin hacer daños ni nada. Entonces, básicamente eso, cuidarlos. Creo que Sea Shepherd tiene algún proyecto también. Seguramente, la verdad que Sea Shepherd o sea, tiene varios proyectos que se encargan de la protección de muchísimos animales. Tienen dientes en los ojos. Sí que es verdad que justo es algo que quería leerlo, pero ¿para qué usan los dientes en los ojos? A ver, justo, o sea, la verdad que de eso en concreto no sé, justo antes he mirado algo, pero es algo que estaba todavía estudiando. Si era para protegerse en algunos casos de cosas que le pudieran pasar por esas zonas, pero no estoy muy segura. Eso es algo que lo tengo que mirar bien. Ay, gracias. En Baja les besaré con tanta profundidad y veréis el respeto máximo que tienen, que les tienen. Sí, la verdad que Baja California es un sitio donde se respeta mucho a este animal. Los tienen como un animal muy poderoso. Sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Bueno, pues muchas gracias a todos los que os habéis conectado a ver este directo. Espero que hayáis aprendido con él espero que hayáis disfrutado. Y que eso, que si veis alguno de ellos es una suerte, que son unos animales grandiosos y súper guays.